Ante, bajo, tabi, contra, detrás.
Si contigo no es nada. Toma este muñequito. Tómalo. ¿Te gusta? Sí. Pues llévatelo. Me lo llevaré. Porque como yo sé que usted no tendrá nunca niños. ¿Quién te dijo eso? Mi madre lo hablaba el otro día diciendo: la zapatera no tendrá hijos. Y se reían mis hermanas y la comadre Rafaela. ¿Hijos? Sí, hijos. Y puede que los tenga más hermosos que todas ellas. Y con más arranque y más honra. Porque tu madre es menester que sepas que es una... ¡Dame el muñequito! ¡No lo quiero! No, guárdalo, mío, si contigo no es nada. ¡Válgate Dios! Ustedes se conserven bien. ¡Hasta la vista! ¡Ah! Y que sea enhorabuena. Deo gracias. ¡Adiós, hijito! Si me hubiera reventado antes de nacer, no estaría pasando estos trabajos y estas tribulaciones. ¡Dinero, dinero! Sin manos y sin ojos debía haberse quedado que te inventó. ¡Mujer! ¿Qué estás diciendo? ¡Lo que a ti no te importa! ¡A mí no me importa nada de nada! Ya sé que tengo que aguantarme. ¿También me aguanto yo? Piensa que tengo 18 años. Y yo 53. Por eso me callo y no me disgusto contigo. Trabajo para ti y sea lo que Dios quiera, sí. Pero si tuviera 40 años o 45 siquiera... Entonces yo sería tu criado, ¿no es eso? Y una no puede ser buena. ¿Y yo? ¿Es que yo no valgo nada? Repórtate. ¿Es que mi frescura y mi cara no valen todos los dineros de este mundo? ¡Ay, los vecinos! ¡Maldita hora! ¡Maldita hora! ¡Nunca hice caso a mi compadre Manuel! ¿Quieres que te eche un refresquillo de limón? ¡Tonta! Con tan buenos pretendientes como yo he tenido. ¡Eso dice la gente! ¿La gente? ¡Sí, la gente! ¡Por todas partes se sabe! ¡Ay! ¡Lo mejor de estas velas! ¡Ay! A mí, el que más me gustaba era... Emiliano. ¿Tú le conociste? ¡Ay! Emiliano, que venía montado en una jaca negra llena de borlas y espejitos, con una varilla de mimbre en la mano. ¡Ay! Y las espuelas de cobre reluciente. ¡Uy! ¡Ay! ¿Y qué capa traía por el invierno? ¡Ay! ¡Qué vueltas de pan azul! ¡Y qué agramanes de seda! Así tuve yo una también. ¿Tú? Sí, son unas capas preciosísimas. ¿Tú qué ibas a tener? Pero, mujer... ¿Pero por qué te haces ilusiones? ¡Mujer, no te... ¡Un zapatero no ha tenido en su vida una prenda de esa clase! ¡Pero, mujer, no estás bien! ¡Ay! También tuve otro pretendiente. Aquel era... ¡medio señorito! ¡Ay! Tendría 18 años. ¡Ay! Se dice pronto. ¡18 años! ¡También los tuve yo! ¿Tú? Tú no has tenido en tu vida 18 años. Aquel sí los tenía. Y me decían las cosas. Verá. ¡Te quieres callar! Tú eres mi mujer, quieras o no quieras, y yo soy tu esposo. Estabas pereciendo sin camisa ni hogar. ¿Por qué me has tenido, fantasiosa, fantasiosa? ¡Uy, cállate! ¡Cállate y no me hagas hablar más de lo prudente! ¡Y ponte a tu obligación! Parece mentira. ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¡Viejo pellejo! ¿Que me ibas a dar tal pago? ¡Pégame si te parece! ¡Anda! ¡Tírame el martillo! ¡Ay, mujer, no dejes escándalo! ¡Mira que viene la gente! ¡Tonto, tonta! ¡Maldito sea mi compadre Manuel! ¡Uy! ¡Malditos sean los vecinos! ¡Ay, Dios mío! ¡Tonta! ¡Tonta! ¡Uy! Está muy bien empleado, sí, señor. Porque vamos a ver, ¿por qué me habré casado? Yo debía haber comprendido después de leer tantas novelas que las mujeres les gustan a todos los hombres,
Pero que todos los hombres no les gustan a todas las mujeres. Ah, con lo bien que yo estaba. Mi hermana tiene la culpa, mi hermana que se peña. ¡Que te va a quedar en chala! ¡Es que me ya! ¡Me tiene yo falta! Y esto es mi ruina. Mi ruina. ¡Ay! ¡Mal rayo parta mi hermana que en paz descanse! ¡Mal rayo! ¿Quién será? Buenas tardes. Ay, buenas tardes. ¡Dile a tu mujer! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Por encima delante de mí! ¡Que estoy dando! ¡Por detrás! ¡Sí, bendita de mi alma! ¡No me dio un escándalo! ¡Por los clavitos de nuestro señor! ¿Qué quiere usted que yo le haga, eh? ¡Comprenda mi situación! ¡Toda la vida temiendo casarme! ¡Porque casarse es una cosa muy seria! ¡Y a última hora! ¡Ya lo está usted viendo! ¡Ay, qué lástima, mi hombre! ¡Cuánto mejor le hubiera ido a usted, eh! ¡Casado! ¡Con gente de su clase! ¡Y mi casa no es casa, es un guiriga! ¡Tan buenísima sombra como ha tenido usted toda su vida! Sí. ¡Se arranca el alma! ¡Mire! ¡Anteayer, mi mujer! Despedazó el jamón que teníamos guardado para estas Pascuas y nos lo comimos entero. Ayer pasamos todo el día con unas sopas de huevos y perejil. Bueno, pues porque protesté de esto, me hizo beber 3 vasos seguidos de leche sin hervir. ¡Qué fiera! Así es, vecinita de mi corazón. Que le agradecería el alma que se retirase. ¡Ay, si viviera su hermana! Porque ella sí que era una mujer decente, sí. ¡Como Dios manda! Ya ves. Ah, y de camino, llévate tus zapatos que están arreglados. ¿Cuánto me vas a llevar por ellos? Oh, mira que los tiempos van cada vez peor. Lo que tú quieras. Ni que tire por allí, ni que tire por allí. Está bien, en 2 pesetas. Tú dirás. Vaya, te daré una. ¡Ladrón! ¿Tienes el valor de robar a este hombre de esa manera? ¿Y tú? ¿Dejarte robar? ¿Venga los zapatos? No. ¡Venga! No. ¡Venga! Mientras no des por ellos 10 pesetas. ¡Oh! Sé lo que haces y lo que no haces. Y ya estoy colmado hasta
zapaterita. Ay, exactamente igual que usted. Y siempre sola. ¡Qué lástima! Uy. ¿Y por qué lástima? Porque una mujer como usted, con ese pelo y esa pechera tan hermosísima. Pero, ¿por qué lástima? Porque usted es digna de estar pintada en las tarjetas postales. Y no aquí, en este portalillo. ¿Sí? Sí. Ay, a mí las tarjetas postales me gustan mucho. Sobre todo las de novios que se van de viaje. ¡Zapaterita! ¡Qué calentura tengo! ¿Cómo quiere que se lo exprese? Yo la quiero. Te quiero como... Eso de... La quiero. Ay. Te quiero. Ay. Suena de un modo que parece que me están haciendo cosquillas en una pluma detrás de la trasera. Te quiero. La quiero. ¿Cuántas semillas tiene el girasol? Ay. ¿Y yo qué sé? Tantos suspiros. Doy cada minuto por usted. ¡Por ti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Están cumpliendo! Mira, yo puedo irte a hablar porque me gusta y es bonito. Pero nada más. ¿Lo oyes? Estaría bueno. Pero eso no puede ser. Es que tienes otro compromiso. ¡Ay! Mira, vete. No me muevo de este sitio sin el sí. ¡Ay, zapaterita! ¡Tome tu palabra! ¡Ay, ¡Visitación! ¡Y Enriqueta Gómez, que ha sido la última!
Buenas mozas todas, aficionadas al baile y al agua limpia. Todas sin excepción han probado esta vara repetidas veces. En mi casa. En mi casa, coser y cantar. Ya está usted viendo qué vida la mía. Mi mujer no me quiere. Habla por la ventana con todos. Hasta con don Miguel, ¿eh? Y a mí se me está encendiendo la sangre. Es que ella es una muchacha alegre. Oh, ¡esto es natural! Estoy convencido que todo esto lo hace por atormentarme. Porque ella, estoy seguro, me odia. Al principio pensé que la dominaría con mi carácter dulzón y mis regalillos, ¿eh? Collares de coral, cintillos, peinetas de concha y hasta unas ligas. Pero ella siempre es ella. ¿Y tú? ¡Siempre tú! ¡Qué demonio! Vamos, lo estoy viendo y me parece mentira como un hombre. Lo que se dice, un hombre no puede meter en cintura, no a una, sino a 80 atrás. Yo no he querido nunca líos, no, ni nada. Si tu mujer habla por la ventana con todo. Sí. Si tu mujer se pone a agriar contigo. Sí. Eso es porque tú quieres. Porque no tienes arranque. A las mujeres, buenos apretones en la cintura. Ya va fuera. Y la voz siempre en alto. Y si con esto se atreven a hacer. La vara, no hay otro remedio. Rosa Manuela, Visitación. Y Enriqueta Gómez, que ha sido la última, te lo pueden decir desde la otra vida. Yo soy el hombre del vaso de vino y la copita de miel. En paz con todo el mundo. Lo que me choca es que tú, queriendo a tu mujer como necesariamente tienes que quererla, soportas que ella mande en ti. ¿Qué pasa? Es que... no me atrevo a decirle una cosa. Dímela. Comprendo que es una barbaridad, ¿eh? Pero... yo no estoy enamorado de mi mujer. ¡Demonio! Sí, señor demonio. Entonces, grandísimo donante, ¿por qué te has casado? Mi hermana tuvo la culpa. ¡Qué gran que la calla! ¡Ya me escribió cuánto! Yo tenía dinerillo, salud y dije... ¡Hala, ya voy! Pero benditísima soledad antigua. Marta, yo mando a mi hermana que va a descansar. ¡Pues te has lucido! Sí, señor, me he lucido. Ahora que yo no aguanto más. Yo no sabía lo que era una mujer. Claro, de cuatro. Yo no tengo edad para resistir este jaleo. ¡Anda, jaleo! Oyendo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer? ¡Cuca Silvana! ¿Has perdido el juicio? ¿Dónde vas a ir por esas tierras de Dios? El zapatero a tus zapatos se acabó para mí. Yo soy un hombre pacífico. Es una lástima que un hombre como tú no tenga el carácter que debía tener. Yo no estoy acostumbrado a estos vocerillos. Ya estaré lenguas de todos, ¿no? ¡Domina a tu mujer! ¡Que pares, no eres hombre! ¡Y quédate en paz! ¡Buenas tardes! ¡Oh! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Como guapa! ¡Es guapísima! ¡Te creo! ¡Qué rosas tan bien puestas! ¡Lleva usted en el pelo! ¡Y qué bien huele! ¡Muchas que tiene usted en los balcones de su casa! ¡Efectivamente! ¿Le gustan a usted las flores? ¡A mí! ¡Ay, me encanta! En el tejado pondría yo macetas. Por las paredes, en la puerta... ¡hasta debajo de la cama!
Buenas tardes. ¿Lo ve usted? Un poco brusca, pero es una mujer guapísima. No la conoce usted. ¡Qué cintura tan ideal! ¡Hasta mañana! Y a ver si se despeja esa cabeza. ¡Adiós, niña! ¡Adiós, señor alcalde! ¡Qué lástima de talle! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viva Margosilla también! ¡Ay!
preguntes. ¡Palmerea! ¡Achis! ¡Ay, uy! ¡Ay, aunque no vuelvas a intentarte! ¡Achis! ¡Mi rodeadante! ¡Guarapato de candil! ¡Corre! ¿Por qué lo que es cuidar?